En nuestro conteo de esta semana celebramos la vida de uno de los cineastas más icónicos de todos los tiempos. Por supuesto, me refiero a Stanley Kubrick, que estaría cumpliendo 92 años y lo celebramos repasando 5 de sus mejores películas. Goodness comes from within. Goodness is chosen. When a man cannot choose, he ceases to be a man. En la quinta posición tenemos La chaqueta metálica. Muchos consideran que se trata de dos películas en una por su estructura de dos actos, el primero de ellos centrado en el durísimo entrenamiento militar en el que los hombres muchas veces son deshumanizados para estar al servicio de la guerra, y el segundo acto se centra en el campo de batalla, específicamente en la guerra de Vietnam. Es una de sus películas más accesibles, que por supuesto no deja de sorprendernos por sus hazañas técnicas y narrativas. En la cuarta posición tenemos a Barry Lyndon, una película que es muy conocida por su fotografía, que se logró toda con luz natural y luz de vela, y es que cada plano de esta película debería pertenecer a un museo porque son verdaderas obras maestras. En la cinta se cuenta la historia de Barry Lyndon, un ambicioso joven que sueña con el poder, y en ella Kubrick utiliza una reflexión sobre si existe o no la bondad entre los humanos. Es una película difícil y muy arrogante, digna para ser dirigida por todo un genio. Y llegamos a la tercera posición, donde encontramos a El Resplandor. En esta película seguimos a un escritor que se muda junto a su familia a un hotel para cuidarlo durante la temporada de invierno. Todo va muy bien hasta que conocemos al personaje de Jack Nicholson, quien empieza a sufrir alucinaciones y trastornos de personalidad. Sin duda se trata de una de las películas más aterradoras de la historia, que además está basada en una novela de Stephen King y se ha convertido en todo un referente para cualquier director que decida explorar en el género de horror. Yeah? You really want to go and live in that hotel for the winter? Sure I do. It'll be lots of fun. Yeah. Extraña, polémica e irreverente son algunos de los adjetivos que podemos utilizar para definir a La naranja mecánica, una película que incluso hoy en día sigue siendo única en su estilo y por eso ocupa nuestra segunda posición. Ambientada en un futuro no muy lejano, Alex es un joven que está obsesionado con la violencia y por eso dirige una banda que disfruta aterrorizando a la población. Esta es una estilizada sátira sobre la sociedad consumida ante la violencia, que nos sacude desde el punto de vista intelectual, emocional y estético. Esos propósitos diabólicos, la gente de la calle tiene que enterarse, tiene que saberlo. He sufrido como un verdadero condenado. Y en la primera posición tenemos 2001: Odisea en el espacio, toda una obra maestra de la ciencia ficción que increíblemente le otorgó a Stanley Kubrick el único premio Oscar de su carrera a mejores efectos especiales. La cinta narra la historia de la humanidad en diferentes etapas, empezando desde los primates hasta una proyección del futuro. Pero más allá de su historia, representa una experiencia visual totalmente majestuosa que para el año en el que se estrenó, en 1968, representó una hazaña técnica adelantada a su tiempo. Todas las obras de ciencia ficción que vinieron después no pueden evitar referenciarse de la influencia de 2001: Odisea en el espacio. The 9000 series is the most reliable computer ever made. We are all foolproof and incapable of error. Open the pod bay doors, Hal.